Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. un gusto. Bienvenidos nuevamente. Un gusto estar reunidos otra vez a una nueva sesión de aprendizaje. Bien, pues les compartía un archivo donde ustedes pueden revisar los atajos o los métodos abreviados de teclado. Y en la mayoría de veces, eso nos facilita o agiliza mucho los procesos. Claro, hay muchísimos atajos que lo que nos vamos aprendiendo son los que, son los que podemos manejar como con más frecuencia. Todo el abecedario está combinado para poder usar las combinaciones de teclas, en su mayoría control, o la tecla Alt, ¿verdad? Todo el abecedario se puede utilizar y hace una acción diferente. Y tenemos que ir descubriendo qué es lo que hace y cómo podemos ejecutarlo ya en la práctica. Entonces, trataremos quizás de ir aplicando algunos a medida vamos desarrollando las lecciones. Buenas noches, Delmi, bienvenida. Bien, Gracias. vamos a dar inicio a este tema que corresponde para hoy, formato de celdas. Buenas noches, Kevin, bienvenido. Bien, entonces, vamos a hablar sobre formato de celdas. Pues, este cuadro. Bien, buenas noches a todos. Sean todos bienvenidos, Marco. Un gusto nuevamente estar en esta nueva sesión. Este cuadro de diálogo es como uno de los cuadros básicos. Si ustedes observan, este cuadro se llama formato de celdas. Tiene diferentes pestañas, número y que dentro de ella tiene unas categorías de número. E incluso dentro de las categorías hay opciones para seleccionar. Hay tipos dentro de las categorías. Y las vamos a ver en su momento. Tenemos la pestaña alineación, la pestaña fuente, bordes, relleno, proteger. Estas opciones se nos hacen ya familiares. Y entonces, cuando hablamos de formato de celdas, hablamos de qué es el aspecto que tienen las celdas. Al referirnos a los aspectos, se incluye el uso de colores, que lo podemos ver aquí en la pestaña del relleno, fuentes, la pestaña fuente, alineamiento, aquí está la pestaña de alineación, y todos los diversos elementos que contribuyan a una adecuada presentación del contenido de la celda. Formato de celdas, tal como lo veíamos en el cuadro de diálogo, podemos hacer que la celda tenga algún tipo de dato, sea este numérico, datos que podemos alinearlos, cambiarles la fuente o el tipo de letra, cambiar el borde, porque es cierto que cuando ingresamos a Excel, pues la manera predeterminada es que vemos una cuadrícula, que son pequeños rectángulos y que a esta altura ya sabemos que esos rectángulos se llaman celdas y que nosotros creemos que tienen un borde, mas esas simplemente son líneas guía, no son bordes. Y también podemos aplicarle un relleno. Y vamos a irlo viendo. Si quisiéramos aplicar formato de número,
El formato números en Excel nos permite cambiar la apariencia de un número contenido en una celda. Es importante remarcar que dicho formato no modifica el valor numérico de la celda, sino solo su apariencia. Entonces aquí podemos ver que en la pestaña número, pues estas categorías tienen diferentes comportamientos. Hay algunos que se puede leer que son un tanto lógico, ¿verdad? Por ejemplo, el tipo de formato o el tipo de dato general es el tipo predeterminado. Cuando ingresamos a Excel, ese es el tipo de dato predeterminado. Pero nosotros podemos cambiar que ese dato sea de número, que sea de moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, etcétera. Hay unos que son de uso más frecuente, hay unos que tampoco no son de uso común. Veremos los más básicos. En el caso de formato de alineación, se puede asignar formato a las entradas de las celdas a fin de que los datos queden alineados u orientados de una forma determinada. Y pues aquí podemos observar que en la pestaña alineación de pronto necesitamos que los cuadros, los textos estén alineados verticalmente, tengan una orientación de algún número de grados. De pronto necesitamos controles de texto, que el texto se ajuste. De pronto necesitamos combinar celdas o la dirección del texto. En este cuadro de diálogo se logra. Hay muchas de las herramientas que nos las encontramos en la pestaña Inicio de Excel. Hay algunas que ahí están. También podemos cambiar el borde de las celdas o de los rangos. Esas son las líneas que rodean a una celda o a un rango de celda. Por omisión, las celdas de una hoja de cálculo no tienen bordes, pero Excel nos permite añadirlos y aplicarles formato con diferentes colores, estilos y grosores. ¿Y a dónde necesitamos aplicar esos bordes? ¿En el contorno? ¿En el interior de un cuadro? ¿Si solo el borde de arriba, solo el borde de abajo, o aplicar un borde diagonal? Dentro de los bordes, que ya sabemos que son un estilo, sirve entonces para resaltar el contorno de celdas o rangos. Regularmente son líneas continuas, pero se pueden personalizar. No solamente se pueden utilizar líneas continuas, sino que puede observar que los estilos también son diferentes. Pueden ser discontinuos. Podemos aplicar formato de relleno. Excel nos permite otorgarle un relleno a las celdas, brindándole así color a las mismas. Esto nos ayuda a visualizar fácilmente algún dato o conjunto de datos que estemos buscando en una hoja de Excel. De pronto necesitamos resaltar algún dato, pues podemos aplicar un relleno a la celda. El formato personalizado sirve para modificar según nuestra necesidad lo que deseamos mostrar en cada celda. Entonces aquí está, por ejemplo, el formato personalizado. Hay varias opciones que se pueden aplicar y siempre vamos a encontrar unas de uso más frecuente, las que son más comunes. Entonces, les voy a mostrar el archivo que está disponible para la práctica. Este es el archivo que se nos deja para que podamos practicar el formato de celdas. Voy a ubicarme en cualquier lado
del rango de datos. El rango de datos aquí nos está mostrando vendedores, edades, y esto posiblemente sea una venta. Así como lo vemos, es un número frío, ¿verdad? Pero muy probablemente sea una venta. Entonces, vean que cuando estamos en Excel, el formato general es el predeterminado. En esta lista también podemos elegir los formatos. Número. ¿Qué sucede si yo selecciono? Por ejemplo, voy a seleccionar solamente este rango. Y voy a aplicarle el formato número. De entrada, yo puedo ver que lo que va a hacer es aplicar decimales, porque allí está una muestra desde el momento que desplegamos la lista. Entonces, vea que lo que ha hecho está, no que en formato general no se esté comportando como número, sí se está comportando como número. Recuerde que lo que vimos en la teoría es que el formato de celda es simplemente un aspecto, una apariencia, no cambia el valor o no cambia el comportamiento. Entonces, general sigue siendo un número y la apariencia de número, pues en esta ocasión es que le agrega decimales. Voy a aplicar al otro rango, le voy a aplicar moneda y como siempre, vemos la muestra de cómo va a quedar. Entonces, en el formato moneda vemos que le asigna un signo de dólar, le ubica la coma y los decimales, cosa que nosotros no hemos escrito. Simplemente hemos aplicado el formato moneda. En el siguiente rango, selecciono el rango y selecciono, por ejemplo, contabilidad. Pareciera que no hay diferencias, pero hay algunas. Siempre le aplica el formato del signo de dólar. Siempre le aplica la coma como separador de miles y los decimales. ¿Notan alguna diferencia entre el formato contabilidad y el de moneda? ¿Notan alguna diferencia? ¿Dónde aparece el signo de dólar? Están en la misma dirección, ¿verdad? Porque no. Exactamente. Esa es una de las diferencias. La alineación del signo de dólar. Perdón. Aparece alineado, en la misma ubicación el signo de dólar, y en el de moneda, pues allí simplemente el signo de dólar lo ajusta junto al número. Y aquí viene un método abreviado de teclado. Hay varias formas de llegar al cuadro de diálogo formato de celdas. Y lo voy a hacer con un atajo que es control 1. Con control 1 yo tengo el cuadro formato de celdas. Y voy a ir a la pestaña número. Y vea que como ya el rango ya le había aplicado desde aquí contabilidad, dice que las posiciones decimales son 2. Si en algún momento no quisiéramos decimales, aquí están los controladores para subir decimales o bajar decimales. Y el símbolo que se le quiere aplicar, si en el caso pues se quiere aplicar una moneda distinta, un símbolo de moneda distinto. Ahí está el formato de contabilidad. Luego, en este rango, voy a presionar control 1, que es el atajo para aparecer este cuadro de formato de celda. ¿Recuerda lo que nos aparecía en contabilidad? Solo nos aparecía posiciones decimales y símbolo.
y en moneda, aparece que podríamos seleccionar si quisiéramos, por ejemplo, representar números negativos. Siempre podemos cambiar posiciones decimales, el símbolo de moneda, por hacer una prueba. Voy a seleccionar este formato. Entonces vea que otra de las diferencias es que contabilidad no nos permite elegir otros formatos y moneda sí nos permite elegir. Por ejemplo, para números negativos, dice que nos lo va a dejar en rojo. Se lo voy a aplicar. Aceptar. Como aquí no hay números negativos, pero si yo quisiera poner menos 1043, vea que yo no le apliqué la letra roja. Simplemente seleccionamos que así queríamos nosotros cuando ingresemos números negativos, así lo seleccioné. Que se comportara que automáticamente lo pusiera rojo. Luego tenemos fecha corta. Digamos que en estos, vaya, pero solo por hacer una prueba nada más. Voy a seleccionar estos números que, si bien es cierto, el cuadro en sí nos está mostrando una tabla de vendedores o un rango de vendedores que muy probablemente esas sean ventas. Pero solo por hacer una prueba, voy a seleccionar este rango y voy a seleccionar este que dice fecha corta. Como les digo, ya ahí está la muestra. Ya ahí usted puede darse cuenta qué formato le va a dejar. ¿Qué pasa si yo aplico fecha corta? Mire lo que pasa. Excel comienza a contar, nos ha dado una fecha. 15 de enero de 1903. Fíjense que Excel lo que hace es que el día 1 para Excel es el 1 de enero de 1900. Si lo dejamos en formato general, vaya, ahorita observen que está en formato fecha. Puede ser que ahorita estos datos no tengan concordancia, porque la práctica es ver, ahorita lo que estamos viendo es el tema del formato de celdas. Entonces, por el momento no precisa la concordancia de los datos. Entonces, observe que habían números. Excel los ha convertido a una fecha. Katherine, adelante. Hola, buenas noches. Disculpe que no me pude conectar a tiempo. Pero sí, mi pregunta es, digamos, si estoy haciendo esto mismo en un formato con fechas, ¿no se le puede poner antes el formato de fecha y luego llenar las casillas con los números? Claro que sí. Usted le puede poner antes el formato de fecha. Por ejemplo, aquí. Aquí dice que este es general. Voy a seleccionar este rango y le aplico el formato de fecha corta, por ejemplo. Mire que aquí no hay muestra porque las celdas están en blanco, pero ya ahí ya tiene fecha. Pero si yo ya le escribo, ok, este 15 de enero de 2003, pues allí mire que incluso como son fechas, vimos en la clase del ingreso de datos que Excel automáticamente lo identifica como fecha. Pero sí, es correcto lo que usted dice. Pero se puede poner, digamos, los números así como los tenía la casilla que estábamos poniendo, o se le pone siempre la fleca o el guión. Fíjese que ahí sí depende, porque vaya, voy a darle control Z, este es otro atajo, control Z para deshacer las acciones que acabo de hacer. Control Z, y allí me ha regresado las celdas a general. Entonces, como yo les decía que las fechas para Excel el día 1 es el 15, el 1 de enero de 1900. Entonces, usted me dice, le vamos a poner los números que tenía, solo le voy a dar control Z para saber. 11, vale, le voy a seleccionar el rango de celdas, le voy a aplicar fecha corta y voy a escribir 1111. Sí, mire. 1111 escribí. 11.
Ajá, así se puede escribir. 1278. Entonces, yo ahorita mire que no estoy introduciendo fechas, que me imagino que eso es lo que usted quería ver, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, es que estaba, bueno, anteriormente, antes de recibir las clases, sí estaba haciendo como unas ciertas casillas así, tengo que ponerle la fecha, ¿verdad? Porque digamos las cantidades de unos documentos que no los han pagado. Entonces, si pongo solo los, pero había hecho eso, porque quizás no lo había hecho bien, porque le había puesto igual ahí la fecha, pero cuando ponía los números, o sea, me aparecían así como texto, porque no se me movían ni como fecha ni como número. Entonces, gracias por haberme ahí aclarado. Sí, claro que sí. Solo que, fijémonos bien también, ¿verdad? Que si yo tengo un 1176, eso no está asociado para nada a un mes, a un día y a un año, porque quizás si yo puedo ver a 1176, podría yo pensar que dice 1 de enero del 76 y nada que ver cuando le doy enter. Me da un 21 de marzo de 1903 porque para Excel el día 1176 corresponde al 21 de marzo de 1903. Si yo escribiera la fecha de hoy, ahora es 15, ¿verdad? 15 de marzo de 2023. Ahí no hay problema porque yo lo he ingresado como fecha. Sí. Si yo quisiera saber qué número de día es para Excel, voy a presionar aquí en general. Para Excel es el día número 45,000. Ah, ya. Sí, es un poquito difícil, pero igual sí, como insiste en la práctica. Sí. Bueno. Gracias. Ajá, para que vayan viendo ustedes esas diferencias, porque de pronto podrían ustedes encontrarse con que ustedes sí han introducido fechas, porque suele pasar, y de pronto dice, ¿y estos números qué son? Dice usted, si estas yo las había puesto como fechas. Muy probablemente le esté sucediendo eso. Entonces usted solo vea, estos números nada que ver, dice usted. Véngase a revisar aquí, ay, es que no está en formato fecha. Entonces le ponemos formato de fecha y pues ya vemos que, ah, ok, qué alivio, ¿verdad? Ya tenemos las fechas otra vez. Y la otra, pues, son fechas largas. Pues que ahí, pues, lo asociamos rápidamente. Yo selecciono, por ejemplo, estas fechas y aplico fecha larga. Y pues eso es lo que sucede, que ya nos da el día específico, el texto de cómo se llama el nombre del día, el número, la fecha, el mes y el año. Entonces, esa es la fecha larga. Luego tenemos hora. Digamos que a este rango, a este mismo. ¿Qué sucedería si a ese rango le aplico un formato de hora? Pues ahí, mire lo que ha pasado aquí en la barra de fórmulas. Me ha dejado fecha, pero la hora me la ha puesto en cero todo. Entonces, muy probablemente no siempre sea funcional, ¿verdad? Entonces digamos, ah, ok, quiero aquí que por ejemplo sean las 12:57, mejor lo escribo. 12:57. 14:2.51. Si quisiéramos nosotros que fueran como hora, y simplemente ahorita estoy tomando esos números ahí por tomar algún ejemplo. Luego dice que podemos expresar los números en porcentajes. Veamos qué pasaría si estos números selecciono este rango y le aplico porcentaje. Mire, ahí tiene la muestra. Porque ¿qué hace el porcentaje? Lo que hace es que la cantidad la multiplica por 100. Entonces, mire, aquí me da la muestra. ¿Será que eso en realidad necesito? Que me dé eso, no. Muy probablemente yo no necesite eso. Porque ¿qué está haciendo? El 1111 me lo está multiplicando por 100.
Eso es lo mismo que yo venga a dar clic aquí, a este estilo porcentual. Y mire que entre paréntesis aparece el método abreviado de teclado. Dice que con control shift porcentaje también podemos hacer lo mismo. O sea que una manera es venir a hacer clic aquí a porcentaje. La otra manera es hacer clic en este símbolo de porcentaje. Y la otra manera es control shift porcentaje. Control shift porcentaje. Me los ha hecho porcentaje, pero muy probablemente yo no necesitaba eso. Porque recuerde, lo que está haciendo es multiplicando la cantidad por 100. Entonces eso pues usted tiene que prestar atención, ¿verdad? Si usted quiere que un número aparezca en porcentaje, asegúrese de que usted introduzca como el número exacto que necesita en porcentaje, ¿verdad? Digamos que yo aquí quiero el 11.11. Igual, eso puede ser que no sea funcional, porque si yo me lo va a multiplicar por 100, siempre. Entonces, si yo le aplico, me lo va a dejar así. Entonces, a lo mejor, si yo escribo 1.11, a lo mejor tampoco le voy a aplicar el porcentaje, tampoco. Entonces, puede ser que le aplique 0.11, y entonces ahí sí voy a saber yo, ¿verdad? Que el 0.11 es un 11%. Entonces, el 0.11 multiplicado por 100 a lo mejor sí puede ser el valor que yo necesito, que es el 11%. Y la otra simplemente es escribiéndolo. Si yo quisiera 12.78 y yo escribo el signo de porcentaje y allí no hay ningún problema. Ahora, si yo ya vengo aquí a decirle aquí al porcentaje, esto me lo va a multiplicar por 100 y puede ser que yo no lo necesite así. El siguiente dice que es fracción. Hicimos un poco una práctica, ¿verdad? Digamos que estos números quisiéramos en algún momento representarlos como fracción. Veamos cuál es el comportamiento. Fracción, pues allí no nos da como mucho porque como son números enteros, entonces puede ser que, pero ¿qué pasa si a este que yo lo acabo de hacer decimal? Le digo que sea fracción, ahí dice que es un octavo. O sea que el punto 12, el 12, ve aquí la barra de forma. El número que estaba, que tenía 12.78%, lo ha hecho 0.1278 y en fracción eso es un octavo. Y mire que yo allí acabo de aplicar el estilo porcentual y me le ha puesto 13%. Y en la barra de fórmula dice 12.78. Yo quiero que diga 12.78 y no 13. Entonces, vengo a estos iconos y le aumento decimales. Hago clic, 12.8, todavía no quiero eso. Otro clic y hoy sí, tengo el número tal como se necesita ver. Para la científica, ve ahí que, sí, Natalie, adelante. Bueno, entonces sería como si lo tuviésemos que hacer manual. No se puede como seleccionar todo, sino que para que, según lo que nuestras necesidades, lo tenemos que ir haciendo uno por uno, por decirlo así. Depende del ingreso de datos, porque es lo que le decía. Cuando usted aplica este estilo de porcentaje, vale, digamos, voy a seleccionar estas celdas de acá y le voy a aplicar el estilo porcentual. Vale, ahí no hay nada, solo simplemente es lo que he hecho. Digamos que voy a escribir un 3. Mire que ahí ya no hay problema. Yo necesito un 3% y yo solo escribí el número 3. Yo necesito un 10%, ya la celda está previamente
le hemos dicho que esas celdas sean porcentaje. A veces el problema se nos da cuando ya tenemos los números escritos, porque eso sí, sí va a pasar. Se lo va a multiplicar por 100. Entonces, yo allí le escribo el número 10 y vea que eso es lo único que yo escribo, el número 10. Y no hay ningún problema. No me hace la multiplicación. Un 80% y ya me lo escribí así. Entonces, si previamente formateamos la celda como porcentaje, entonces no vamos a tener ese problema. Ah, ok. Gracias. Sí. Este no es de uso frecuente, el de científica, solamente los que estudian o aplican mucha matemática en Excel, pues lo pueden aplicar. Dice aquí, por ejemplo, voy a seleccionar un número, este número, es un 1176, entonces aquí, como les digo, aquí puedo tener la muestra de cómo se vería ese número en científica. El 1176 que está aquí en la celda o en la barra de fórmulas, dice que en científica, como la notación científica son los números base 10, ¿verdad? Aquello que uno dice 1.18 por 10 a la 3. Eso indica que algo elevado a la 3 es porque es 1000. Por 10 elevado a la 6, eso es millón. Entonces, o algunos estadísticos, ¿verdad?, que quieran utilizar este formato. Este es más utilizado para cantidades sumamente grandes. Y eso lo vimos también en el ingreso de datos, cuando ingresamos un número que decía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4. Ese tenía un montón de números, tenía 9, 10, tenía 14 números. Entonces, números de 14 cifras, que algunas veces son como muy difícil leerlos, podría ser que sirva. Podría ser que sirva, pero digamos que no lo dejemos nosotros para un uso básico. Y en texto veamos el comportamiento que tiene. Le voy a presionar para que podamos observar el comportamiento del formato científica. Veamos el siguiente número y le voy a aplicar texto. Mire lo que ha pasado. Esto ya lo entendemos desde la primera clase, de que si el número lo deja, a pesar de que es número, le hemos dicho que se comporte como texto y por eso es que automáticamente lo alineó a la izquierda. Pero algunas veces se pueden hacer cálculos con ellos. Solo voy a hacer una prueba y muy probablemente me funcione. Ajá, funcionó. Algunas veces es porque se necesita que no interfiera en alguna operación posterior que vayamos a hacer, muy probablemente. Digamos que estos son como los más inmediatos, los más accesibles. Pero aquí podemos leer que dice más formatos de número. Entonces llegamos al mismo cuadro de diálogo. Entonces esta es otra forma de llegar. Control 1 es el atajo y esta es otra forma de llegar al formato de celda, al cuadro de diálogo de formato de celda. Entonces hemos visto eso, ¿verdad? Que dicen el de texto, científica, fracción, estos que están arriba. El de especial también tiene, este va más relacionado a listas, que tampoco es de uso tan frecuente, a menos que se creen listas, pero eso por lo menos en este nivel no lo cubre. Luego tenemos en el de personalizada. El de personalizada siempre nos va a llevar al formato predeterminado, que es general. Y aquí, por ejemplo, están como los formatos que podemos utilizar. De pronto yo solo quiero el número entero y aquí está la muestra. Quiero decimales y ahí está la muestra. Quiero el otro formato y vea la diferencia. Si yo presiono este formato, me lo separa en decimales, pero no me separa los miles. Este formato sí me separa los miles, pero no me coloca decimales. Este otro, lo bueno es que vamos viendo la muestra.
En la muestra nos vamos dando cuenta cómo se va a ir comportando. Luego, mire lo que pasa. Allí dice que si yo quiero que los números negativos los exprese diferentes, mire cómo está el formato. Luego aquí hay unos códigos de colores que igual se pueden utilizar. Dice que está dejando los números negativos como rojos. Allí va viendo, por ejemplo, intencionalmente le voy a dejar ese tipo de formato. Realmente esto usted lo va experimentando a medida que usted lo practique. Digamos que voy a dejarle ese, por ejemplo. La muestra dice que es, me va a separar los miles y los decimales, pero también me está contemplando números negativos. Entonces, voy a presionar aceptar y voy a escribir menos 1308. Va, eso es lo que hace ese formato, ¿verdad? Simplemente me conserva el negativo, le aplica el separador de miles y decimales. La otra forma de llegar al más formatos de número o más formatos de celda, porque no solo son números, es mediante este pequeñísimo iniciador que está aquí en la esquina. Esta es otra manera de llegar al cuadro de diálogo de formato de celda. Entonces ya llevamos tres maneras para llegar. Control 1, a partir de la lista y a partir de este iniciador. Y, por ejemplo, aquí aparecen todos y usted puede como ir probando. Ah, ok, aquí está el estilo de porcentaje, pero mire que lo sigue multiplicando por 100, ¿verdad? Cuando ya tenemos números introducidos, siempre nos lo va a multiplicar por 100 si queremos aplicar un estilo porcentual. Y aquí se va dando cuenta usted, aquí está la científica, aquí están otros formatos, aquí están los de fecha. Dice, vea, el de fecha. Día, mes y año aparece en formato normal, digamos. Mire la diferencia de este formato. Aparece el mes abreviado y el año solo con dos dígitos. Mire este otro formato. Aparece el día, el mes abreviado y no aparece el año. En este formato aparece mes, año. En este formato aparece la hora en formato AM/PM, si se quiere mostrar así. Aquí aparece la hora con hora, minuto, segundo, AM/PM. Y aquí, como le digo, usted puede ir viendo el formato que necesite. Y allí va la muestra para que usted vaya viendo cómo le va a quedar y si es así como usted necesita mostrar el número. Minuto segundo solamente, minuto segundo. Digamos, este estilo no cambia nada. Y vea que aquí hay tantos formatos personalizados que en el día a día no tienen como mucha frecuencia de uso. Como les digo, usted lo va a ir experimentando de acuerdo a su necesidad. Pues yo solo se los muestro, ¿verdad? Se los dejo ahí para que usted pueda ver el comportamiento y vaya viendo la muestra. En el ejemplo del video de la clase nos decía que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos sacar total aquí, voy a sacar un total de esto. Voy a ver qué resultado tengo. Aquí tengo números que me voy a pasar a esta mejor. Que tiene números estándares, porque aquí hay una combinación de formatos. Y no que no lo vaya a poder hacer. Sí va a ser la suma, pero agarremos una más lógica. Que usualmente vamos a tener un rango normal así. Para tener una suma está este icono de una M de lado, una M acostada. Es el icono de la sumatoria. Entonces, cuando presionamos en la flecha, nos aparecen las funciones básicas, como la suma, promedio, contar números, máximo, mínimo y más funciones. Y en ese de más funciones hay una gran cantidad de funciones, pero
Estas son las básicas. Entonces, yo creo una suma, presiono y solo verifico que sea el rango que quiero sumar desde la H4 hasta la H13. Si eso es correcto, presiono Enter. Y ahí tengo la suma. De pronto usted dice, pero es que esas cantidades están en dólares. Entonces dice, no, pero es que son $1,388 y usted quiere que aparezcan así, dólares. Mire lo que pasó. La suma la cambió. El número de H4 ya no lo tomo en cuenta. Porque como yo le escribí, porque yo quiero que así aparezca, yo quiero que diga dólares ahí, $1,388. Entonces no es válido que hagamos eso en un ingreso normal. Pero sí lo podemos hacer mediante el formato personalizado. Si selecciono el rango, control 1, que es el atajo, y me voy a personalizada y le digo que ese número, voy a agarrar este, donde está solo el 0. Yo quiero que ese número me le ponga esa palabra, dólares. Entonces allí voy a dar un espacio. Voy a escribir entre comillas, dólares, porque así quiero yo. Aquí está la muestra. Que sí me lo va a aplicar y se va a seguir comportando como número. Entonces presiono aceptar. Y a pesar de que ahí tiene un texto, aquí en la barra de fórmulas usted no lo ve. Simplemente es un formato personalizado y sigo teniendo la suma. Voy a ir otra vez con control 1 y así usted puede expresar el texto que usted quiera, que se comporte como número, pero tiene que hacerlo desde la categoría personalizada, porque si escribe el texto aquí, no se lo va a tomar. Tenemos la siguiente pestaña, que es la pestaña alineación. De pronto necesitamos alinear textos, por ejemplo, digamos estos, porque a veces hay cuadros que uno quisiera que los textos aparezcan completamente, no en horizontal, porque a veces por cuestiones de espacio, pues entonces la otra manera de hacer aparecer el formato de celdas es con clic derecho, formato de celdas. Esta es la cuarta manera que llevamos para aparecer este cuadro de diálogo. Entonces decimos, ahorita el texto dice que en horizontal está centrado, en vertical está en el inferior. Digamos que ahorita no habría como necesidad de ajustar texto y de hacer esto, pero ya lo vamos a ver. ¿Qué pasaría si yo le cambio, por ejemplo, a esta orientación? ¿Cómo se va a comportar? Pues se comporta así. Entonces, algunas veces puede ser que necesitemos nuestro formato de cuadros así. Y que, por ejemplo, aquí diga mes 1, mes 2, mes 3. Y digamos que en donde dice mes 1, recuerde, clic derecho es la otra manera, formato de celdas. Digamos que le queremos aplicar una alineación y hago clic aquí con una orientación de 90 grados. Mire cómo queda. Si al de mes 2 le quiero aplicar una alineación de 45 grados. Ustedes se pueden desplazar por todo este arco.
Vea cómo queda. Menos 45 grados, pues mire, ¿verdad? Ahí vamos haciendo las pruebas y las muestras de cómo se va viendo. Formato de celda. Perdón. Ahora, por ejemplo, mire cómo están esas alineaciones. Vale, por ejemplo, yo estoy ahorita en la celda de mes 4. Y digamos que aquí en horizontal yo le digo centrar y en vertical también centrar. Solo eso, aceptar. Mire lo que pasó. Se centró tanto horizontalmente como verticalmente. ¿Qué pasaría? Si yo quisiera aquí arriba, en esta celda, vea que son varias celdas. El cuadro está en la celda desde la columna B hasta la columna I. Y yo quiero poner un título ahí que diga ventas semestrales. Pero yo lo quiero centrar, pero quiero que, pero ¿y entonces en qué celda lo pongo? Entonces lo que hago es selecciono las celdas que tienen que ver con el cuadro. Y aquí está este icono que dice ajustar texto, pero observe lo que va a pasar. Si yo presiono ajustar texto, lo ajustó, pero a lo mejor en este momento no quería eso. Lo que hizo fue ajustarlo a la celda. Porque de pronto nosotros queremos que la celda no le queremos cambiar el ancho a la columna. Solo queremos que quede en una sola celda. Se ajusta. Aquí está este icono. Estas opciones son las mismas que tenemos en el cuadro de diálogo formato de celdas. Entonces, aquí está este icono que dice combinar y centrar. Veamos qué sucede en combinar y centrar. Pues en combinar y centrar, exactamente lo que yo necesitaba. Pero, o sea, se han combinado. Todas estas celdas se han hecho una sola. Pero yo quiero que se centre, porque también eso de presentar datos bonitos, eso también es importante. Entonces, vengo aquí a la alineación. Y aquí está la alineación en el medio. Estas son las mismas opciones que tenemos allá en el cuadro de diálogo. Voy nuevamente y ahora voy al cuadro de diálogo mediante esta forma. De este iniciador que está aquí. Y estábamos en alineación. Y vea que aquí nosotros no lo activamos, simplemente Excel detectó, aquí hay un control de texto, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría allí donde dice reducir hasta ajustar? Digamos que aquí en vendedor 10, yo tengo, por ejemplo, Astrid Lisette Díaz López. Veamos qué pasa. Astrid, perdón si no lo voy a escribir bien, solo quiero hacer una prueba. Díaz López, a simple vista eso no cabe. Entonces habría que hacer algunos ajustes y eso usted lo va a ir viendo y depende porque aquí no se ve completo, en la celda no se ve, pero aquí en la barra de fórmula se mira completo. ¿Qué pasaría si le aplicamos reducir hasta ajustar? Sucede eso. Se logra leer, ¿verdad? Y yo no le hice la letra más pequeña. Simplemente la letra está en el mismo tamaño, pero lo que hemos hecho es venir aquí y decirle reducir hasta ajustar el tamaño que tiene la celda. Y luego, pues, direcciones de texto, que son, pues, usted puede irlas probando. Vamos a ver.
No vi que hiciera algo, pero de derecha a izquierda, me imagino que hoy sí vamos, no le vi el cambio. Pero ese es el más, digamos, lo más básico que ustedes pueden utilizar. El formato, la pestaña fuente ya puede ser un poco más conocida para nosotros, puesto que se ve en los, por ejemplo, en el procesador de textos, se mira en las presentaciones, entonces no tiene mucha diferencia. Entonces aquí es donde venimos a cambiar el tipo de letra, el estilo, el tamaño. Si queremos subrayados, por ejemplo, digamos que a esta suma, ahora voy a ir con control 1, a esa suma yo le quiero aplicar un subrayado doble contabilidad. Ahí está la muestra, ahí está la vista previa. Y ya me lo subraya. Y en el caso de detachado, ¿verdad? Que de pronto este número rojo, digamos ese número rojo, yo lo quiero tachado. Control 1, aquí tachado. Y ahí ya está el número tachado. Puede ser que necesite representar subíndices o exponentes. Digamos una tan común como la representación química del agua, H2O, que esa es como la que más podríamos mencionar. H2O, lo escribo ahí, selecciono el número 2, control 1, y eso es un subíndice. Entonces vea cómo aparece, ¿verdad? Ahí aparece el subíndice. Si quisiera, por ejemplo, un 10 al cuadrado, 10 al cuadrado, selecciono el número 2, uy, ahí le agarro un porcentaje. Aquí es donde le voy a venir a cambiar y le voy a decir lo quiero general. Vea lo que pasó. Ahí lo que hizo fue dividirlo entre 100, ¿verdad? Pero como ya está en formato general, digamos que yo quiero poner el 10 al cuadrado. Ahora sí. Selecciono el número 2, control 1, superíndice. Y ahí me aparece. Uy, ahí no me lo dejo. Espacio, superíndice. Aparentemente lo deja, pero cuando le doy enter me lo quita. Entonces quizás voy a ponerle texto a lo mejor para que no se me mueva si quisiera hacer eso. Ajá, lo puse como texto y observe para que me lo tomara como texto. Vea, lo puse como texto. Y si usted se fija, apareció un triangulito verde en la esquinita de la celda. Y me dice aquí un triangulito amarillo. En esa flecha dice que el número de esta celda tiene un formato de texto o va precedido por un apóstrofo. Entonces aquí me da opciones. Número almacenado como texto, convertir en número, ayuda. O sea, me lo está detectando como un error, entre comillas. Pero si yo quiero que el dato esté así, yo simplemente puedo decirle, no, no es un error. Yo sé que así es. Omítalo. O modifíquelo, ¿verdad? O conviértalo en número, lo que sea. Pero yo en este momento, si no quisiera que aparezca ese triángulo, porque yo sé que así es, pues así lo dejo. Simplemente aquí hago las alineaciones que sean necesarias en el momento. Y por supuesto, color de letra, ¿verdad? El tamaño de letra. Este es un poco más familiar, este cuadro. Esta pestaña fuente. Los bordes, pues, igual no tienen como tanta dificultad, puede ser. Digamos que le queremos aplicar bordes a esta celda, control 1, y podemos decirle, queremos un borde, un estilo un poco grueso, le queremos cambiar el color, le queremos poner un color como este verde, énfasis 6 oscuro 25.
y se lo queremos poner al contorno. Ahí aparece ya el borde. Y así puede ir viendo usted cómo le van quedando los bordes. Y eso pues también, digamos que aquí en la del total, igual, aquí está este icono que le da opciones de bordes. Estos son los más inmediatos. Quiere todos los bordes, quiere el borde exterior grueso, por ejemplo, para ese rango seleccionado. Entonces, mire cómo lo deja. Le deja un borde exterior grueso. Y así podemos aquí en fuente, también me puedo ir aquí a fuente, y estábamos en borde, seleccionar algún estilo deseado. ¿En dónde lo quiere? Pues ahí, digamos, usted quiere una doble línea, la quiere para abajo. Una discontinua, la quiere para arriba. Otro estilo como este, a la izquierda. Y el otro estilo a la derecha. Entonces ahí está, le quedó el borde como usted se lo indicó. Y los colores, por supuesto, si le quiere aplicar color. Veamos que a este rango de celdas, control 1, primero aplicamos el color, digamos un color como este azul, y digamos que solo lo queremos en el contorno. Ahí está, aceptar. Entonces el color solo lo ha aplicado al contorno. Y eso serían los bordes. Luego tenemos el relleno, que ya es un poco más sencillo, porque usted dice, quiero que esto aparezca relleno. Entonces aquí, pues en el relleno, elegimos un relleno, por ejemplo. Pueden ser efectos de relleno, pueden ser degradados. Usted aquí elige colores, elige los estilos. De pronto usted necesita verlo así, pues aquí lo selecciona. Más colores, no le bastan estos, quiere personalizarlos. Aquí puede ir moviendo este deslizador y puede aplicar, puede ir moviendo este deslizador y puede aplicar un color personalizado. Por ejemplo, estaba aquí. No había seleccionado esta celda, tenía seleccionada esta, pero ahí aplicó el relleno. Si no, también se puede hacer aquí en este icono del color de relleno. Y digamos aquí le seleccionamos el color de relleno. Tramas, quiere tramas, pues también. Selecciono, por ejemplo, aquí donde dice total y le digo quiero aplicar una trama. Aquí en más colores, por ejemplo, no aparecía ahí en control 1. Una trama que sea del color naranja y un estilo de trama. A veces las tramas dependen. Ahí usted va a ir viendo cómo se van a comportar. Por ejemplo, eso. ¿Qué son las tramas? La pestaña proteger no la vamos a ver en este nivel. Usted lo va a ver en el próximo nivel. Entonces, ese sería el cuadro de diálogo de formato de celdas. Entonces, recuerde, si usted quiere que aparezcan, ya hicimos la prueba, que si usted quiere que aparezca texto aquí y quiere que sea conservado en el resultado, recuerde que no es introducir ahí el texto, es venir a hacer una personalización y escribirlo aquí. Lo bueno es que ahí está la muestra para que usted se vaya dando cuenta de eso. Y ya vimos cómo afecta una operación. A ver, ¿qué más? En el formato de celdas, como le digo, usted puede ir
explorando, ¿verdad? Recuerden la forma de llegar al cuadro de diálogo de formato de células. La verdad que se puede llegar desde aquí, desde los iniciadores, desde fuente, alineación, número, desde estos tres puede llegar al mismo cuadro. Control 1 es la otra forma. Clic derecho es la otra forma. Y venirse a esta lista donde dice más formatos de núcleo. Para llegar a las opciones de formato de célula. Bien, hemos concluido el tema de hoy. Y pues lo dejamos hasta acá. Y les espero mañana una nueva sesión, la última de la semana. Que tengan buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.